Buenas, 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 buenas. Hoy se cocina pastel de choclo con queso andino. Oh, sí. Pero voy a fusionar mil recetas que he encontrado, así que espero que salga rico y que no se me queme y que no salga una desgracia. Vamos a hacer un aderezo de cebolla blanca, una cebolla blanca mediana más o menos, con dos dientes de ajo y le vamos a poner tres cucharadas de ají amarillo. Yo he desgranado unos 5 choclos grandes y voy a poner como la mitad de los choclos desgranados en toda esta mezcla que acabamos de hacer. La otra mitad lo vamos a poner en la licuadora y lo vamos a procesar. A esta mezcla le vamos a poner una pizca de anís, 3 cucharadas de azúcar, yo estoy usando rubia, y serán unos 100 gramos de queso fresco andino. Ya le aumenté 2 huevos y vamos a procesar de a pocos para que mi licuadora no esté sufriendo. Y así de a pocos vamos a ir agregando lo que ya hemos cocinado. Así tranqui, porque si no va a saltar todo y nos ensuciamos toda la cara, la ropa. Desgracia. Una vez procesado todo, lo puse en una sartén o en una olla y le agregué una taza de harina de maíz. Pueden usar cualquier harina, pero yo estoy usando esa porque para mí sale más rico y reforzamos el tema del choclo. Estoy cocinando un poco a fuego bajo, más o menos unos 5 minutos, y empiezan a calentar su horno. Ya. Voy a hacer dos moldes chiquitos, así que lo pueden hacer en una fuente, lo enmantequillan y ponen unos 3/4 de masa en la base y luego va el queso fresco en trocitos. Le he puesto también unas pasitas y lo cubren como este que ya está listo para el horno. Y le voy a poner un poquito de queso parmesano arriba y esto va al horno por 45 minutos en teoría, pero vamos viendo. ¿Cómo sabemos que el pastel está listo? Yo tengo uno de estos palitos, que sirven para las papitas, los pasteles, los postres, los queques, lo que quieras. Y si sale limpio, es porque ya está.